noches, señoras, señores concejales, señores del público. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario convocado para hoy, 29 de abril de 2010. Señora secretaria. El primer punto es aprobación por orden del acto de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2010. ¿Hay alguna rectificación? Pues aprobada por mayoría con la expedición de don José María Jarque Girales, que nos asistió a esta sesión. El segundo punto es la cuenta de decretos de alcaldía. Puntualizar que no se dio cuenta de un decreto del mes de diciembre, el 576, con el que se convocaba junta de gobierno local por en la transcripción. Dar cuenta de los decretos de la alcaldía del mes de marzo de 2010, decretos 115 a 118, por el que se conceden licencias de parcelación y licencias urbanísticas. Decreto 119, por el que se permite de alegaciones un expediente sancionador. Decreto 120, por el que se concede una licencia urbanística. 121, por el que se convoca junta de gobierno el pasado día 3 de marzo. Número 122, por el que se aprueba un expediente de modificación de crédito para la inclusión del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Social. Decreto 123, por el que se inicia el procedimiento sancionador por infracción urbanística. Decreto 124, por el que se contrata un auxiliar administrativo en la modalidad de todas las circunstancias de la producción. Decreto 125, por el que se contrata una trabajadora de ayuda a domicilio por interinidad. 126, por el que se convoca sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local el día 12 de marzo. 127 a 134, por el que se conceden licencias urbanísticas y licencias de ocupación de la vía pública. Decreto 135, por el que se convoca sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local. Y 136, por el que también se convoca Junta de Gobierno Local para el día 17 de marzo. Decreto 137, por el que se inicia expediente de restablecimiento de la legalidad. 138, por el que se inicia expediente de orden de ejecución. Y 139 también. 140, por el que se declara un bien no utilizable, un remolque, que estaba en el albergue del almacén municipal. Decreto 141, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2009. Decreto 142, para el que se remite un expediente por interposición de recursos contencioso administrativo. Decreto 143, 144 y 145, por el que se incoan expedientes de restablecimiento de la legalidad. Decreto 146, por el que se convierte en indefinido un contrato de persona laboral del ayuntamiento. Decreto 147, 148 y 149, por el que se incoan expedientes de restablecimiento de la legalidad. Decreto 150, por el que se remite al juzgado de lo social el expediente referido. Decretos 151 a 168, por el que se concede licencias urbanísticas. 169, por el que se convoca sesión del pleno de la corporación el pasado día 25 de marzo. Decretos 170 a 180, por el que se conceden licencias urbanísticas y de ocupación de la vía pública. 181, por el que se contrata un monitor de albañilería con destino a la escuela taller, trabajo, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad. Decreto 182, por el que se convoca sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local. 183, por el que se evacúa a trámite de delegaciones un expediente sancionador. 184, se concede una licencia urbanística. 185, se aprueba un expediente de modificación presupuestaria mediante generación de crédito de transferencias de la misma área de gasto. 186, se concede licencia urbanística. 187 y 188, se traslada el acto de apertura de proposiciones en expedientes de contratación. 189, 190, 191, 192, 193 y 194, por el que se inicia el expediente de restablecimiento de la legalidad. Decreto 195, se inicia expediente, perdón, se inicia procedimiento sancionador por infracción urbanística. Decreto 196, por el que se inicia expediente de restablecimiento de legalidad. 197, se inicia expediente de restablecimiento de legalidad de actuaciones de obras. Decretos 198, 199, se concede prórrogas de licencias urbanísticas ya concedidas. Decreto 200 a 214, por el que se concede licencias urbanísticas y de ocupación de vía. ¿Desean los grupos intervenir? Enterados. De aprobación y liquidación del presupuesto general y del organismo autónomo de la institución ferial del ejercicio 2009.
cuenta del decreto de alcaldía, que aunque se ha hecho referencia anteriormente, número 141-2010, de fecha 18 de marzo, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto general para el ejercicio 2009 y la aprobación de la liquidación de la institución, del presupuesto de la institución ferial del mismo ejercicio. Pues con el expediente, en la carpeta del expediente, la liquidación completa del presupuesto. ¿Alguna intervención en este punto? Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, pues sí, buenas noches. Bien, bueno, en principio sí quería hacer una pincelada, pero pienso que lo mismo que la función de la oposición es criticar lo que consideramos mal, en este caso también es de justicia reconocer una cosa bien hecha. Lo digo porque se han cumplido los plazos, porque ver la ley y ello pues es importante, ¿no? Hace muchísimo tiempo que no hacíamos eso, no los cumplíamos. También lo es una relación extrajudicial justificada, se presentó en tiempo y forma. Y como no lo era, pues anteriormente lo que pasaba, presentamos cuatro extrajudiciales y por importes además muy elevados. Se ha logrado un tanto por ciento muy elevado en la ejecución de ingresos y gastos y es importante para valorar esa ejecución. Y lo que también es importante es que tenemos un remanente de tesorería que creo que es 1.341.000 euros, que en positivo. Y digo en positivo de verdad, no como ha venido ocurriendo anteriormente, ¿no? Entonces yo sí que quería, me ruego, porque creo que es de justicia, reconocer por lo menos que el trabajo de, en este caso, de intervención, a cargo de la Asociación, en este caso, de Ana, pues que esta circunstancia no sea un hecho aislado del Ayuntamiento, sino que sea una constante y a partir de ahora pues tengamos la suerte de que pueda ser así. ¿Ha terminado? Muchas gracias. ¿Algún otro portavoz desea intervenir? Tiene la palabra. Gracias, señora Cabeza. Bien, en primer lugar, agradecer las palabras del portavoz del Partido Popular. Yo sí quería destacar varias cuestiones, como ya ha empezado diciendo el portavoz del PP. En primer lugar, la misma era destacar que después de años pues hemos sido capaces de presentar para nuestra letra de agentes locales la aprobación de la liquidación del ejercicio 2009 antes del 31 de marzo, que es como está establecido. Decir también, en segundo lugar, pues que hemos pasado en el año 2009 de tener un remanente de tesorería negativo que teníamos en el año 2008 de casi 2 millones de euros, hemos pasado a uno positivo que asciende a 1.341.411 euros. Y que, bueno, el remanente de tesorería pues viene a ser lo que es un marcador, ¿no?, de la capacidad que tiene una administración de hacer frente a las deudas que se tienen a corto plazo. Y yo creo que eso lo estamos demostrando en el día a día, cuando hemos pasado a una situación de poder hacer frente, de poder pagar a proveedores a 60-90 días, como estamos haciendo en estos momentos. De igual forma, destacar el resultado presupuestario ajustado, que asciende a 3.345.278 euros. Podemos decir, pues, por tanto, en líneas generales, que el año 2009 ha sido un año pues, que se ha caracterizado por el saneamiento de las cuentas. Las cifras yo creo que hablan por sí solas y que, aunque queda, es cierto, mucho trabajo por hacer aún en el departamento, pero yo creo que vamos por el buen camino. ¿Alguna intervención más? Que sea en el segundo turno. Pues te quedarás lo que es la cuenta de un poco. Cuarto es aprobación inicial de modificación de la plantilla de personal. Se dio cuenta la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 14 de abril de la modificación de la plantilla de personal que se proponía con los informes de intervención y de secretaría para la inclusión de la plaza de técnico de consumo adscrita a la oficina de consumo. Se informó favorablemente por unanimidad aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal para la creación de la citada plaza y someter el acuerdo de información pública por plazo de 15 días. En el caso de que no se presentaran alegaciones, entenderá elevada a definitivo el acuerdo inicial que se propone. ¿Alguna intervención en este punto? Se mantiene voto de comisión. Se ha aprobado por unanimidad. El punto quinto es aprobación inicial en relación de gestor de trabajo. Se dio cuenta asimismo en la comisión de urbanismo celebrada el día 14 de abril de la relación de puestos de trabajo elaborada, de los informes de intervención y secretaría, de que se había dado cuenta la comisión de seguimiento en la sesión celebrada el día 8
2010 y se informó favorablemente por unanimidad aprobar inicialmente la relación de puestos de trabajo en este ayuntamiento, tanto de personal funcionario como de personal laboral. Es poner la relación al público, la relación de puestos de trabajo al público por espacio de 15 días hábiles para la presentación en su caso de reclamaciones, en el caso de que no se presentaran alegaciones a la aprobación inicial, se le varía definitivo la propuesta entonces adaptada por pleno. ¿Alguna intervención en este punto? Mantiene voto de comisión. Se ha aprobado por unanimidad. El punto 6 es aprobación, ampliación, plazo de resolución de los expedientes sancionadores números 27, 28 y 29 por incumplimiento del deber de conservación. Se dio cuenta la comisión de urbanismo celebrada de la propuesta de la inspectora de los expedientes de ampliar un mes el plazo de resolución de los mismos, porque se ha evacuado trámites y periodos de prueba y se está pendiente de remitir la propuesta de resolución. Se informó formalmente por unanimidad con las motivaciones expuestas en la propuesta aprobar el plazo de ampliación de la resolución de los expedientes sancionadores números 27, 28, 29, 2009. Portavoces, ¿desean tomar la palabra? Se mantiene voto de comisión. Se ha aprobado por unanimidad. El punto séptimo es aprobación provisional, modificación de ordenanzas fiscales. Se dio cuenta en la Comisión de Hacienda celebrada el día 15 de abril del informe de Secretaría de fecha 13 de abril de 2010 y se informó favorablemente por unanimidad aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 7, reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, añadiendo dos párrafos al artículo 7, exenciones y bonificaciones, que textualmente dicen una bonificación del 95% a favor de las obras que tengan por objeto la restauración, conservación, consolidación, acondicionamiento o rehabilitación de fachadas, su concesión será sometida a criterios técnicos, y una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial de nueva calificación. Y la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con pasos, badenes y reservas de espacios en la calzada con prohibición de estacionamiento a terceros, que se añaden dos párrafos al artículo 6, cuota tributaria, en este sentido. La fracción por exceso de la unidad de concepto citada se redondeará medio metro si dicho exceso es inferior o igual a 50 centímetros, y a un metro si tal exceso es superior a 50 centímetros. En el primer caso, la tarifa aplicable para ese medio metro será igual a la mitad de las indicadas en el apartado primero anterior. El incremento que suponga en la cuota tributaria la aplicación de las presentes tarifas con respecto a las vigentes hasta 2009 se aplicará escalonadamente entre el año de entrada en vigor de la presente ordenanza y los dos siguientes, de forma que se repercutirá un tercio del mismo en el primer ejercicio, dos tercios del mismo en el segundo ejercicio y un 100% del mismo en el tercer ejercicio. Se informó favorablemente por unanimidad las propuestas de modificación y remitir anuncio al boletín oficial para su exposición al público por espacio de 30 días. Caso de que no se presenten alegaciones, se elevaría definitivo la propuesta de modificación. ¿Los portavoces desean intervenir? Sí. ¿Se tiene la palabra el portavoz del grupo PAR? Sí, gracias, señora Cabeza. Buenas noches. Compañeros concejales, estimado público, vamos a ver. Es que en la comisión estuvimos tratando el tema, sobre todo de los lados, porque era una explicación pertinente del grupo de gobierno, pero se nos olvidó preguntar lo de la capacidad, si habrá que superar las 5 plazas de capacidad. Entonces, aquí en la ordenanza, por ejemplo, si la capacidad habrá que superar las 5 plazas, cobrará la cantidad de 50 euros adicionales por sus costes anteriores por cada plaza superhabilitaria. Esto también se refiere a los garajes de las comunidades de propietarios, o sea, a todos los garajes. Si yo la pregunta que quiero hacer, ¿a todos los garajes? Porque a todos los garajes nuestro grupo se va a abstener. Si se cobra los 50 por cada plaza de garaje que sobrepase los 5, estamos grabando a todas las comunidades de propietarios que les hemos obligado a hacer parking. Entonces, si es así, todos vamos a abstener en este punto. Lo que está aprobado y que no se modifica. Entonces, vamos, no sé si es que no se puede, no es que no se puede.
económica en algún momento, que sigue siendo la misma que teníamos en estos momentos, pues no nos permitía actuar de otra manera. No podíamos aumentar la presión fiscal de los contribuyentes en una época de crisis. Sí que en aquel momento modificamos alguna de las tasas, como es el tema de vados, donde la propuesta fue cambiar un poco el criterio de cálculo en los vados, porque entendimos que era más justo el aplicar el cobro por metro lineal de vado que ocupan en lugar de tener un precio unitario para cada tipo de calle. Tomamos como referencia los cifras y datos de otros municipios y unidades a CASPE y lo seguimos planteando por debajo de esos municipios. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues que cuando nos hemos puesto realmente a calcular, a profundizar en el cálculo de estos recibos, pues hemos visto que los importes a los que se llegaban pues no correspondían con el fin y con el objetivo que se planteó en aquel pleno. Fue el criterio unánime de no subir, de no gravar a los contribuyentes en esta época. Por lo tanto, lo que se propuso en la vía comisión es corregir esa situación a la que habíamos llegado. Se sigue manteniendo el criterio que se planteó de cobrar por metro lineal, eso sí que entendemos que es más justo, cobrar por metro lineal en lugar de un precio único, pero en lugar de hacerlo de golpe en este ejercicio, lo que planteamos era el hacerlo de una manera progresiva, de una manera gradual durante 3 años consecutivos. Y esa es la propuesta que se planteó y en la que en principio estuvimos de acuerdo. Por otro lado también se modifica la ordenanza de la IFIO, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. En lo que son modificaciones, por un lado teníamos un tema pendiente, esta corporación, que era el reconocer una bonificación en las viviendas de protección oficial y que hemos entendido que era justo el aplicar un 50% en las viviendas de protección oficial. Y por otro lado, pues también, como les he dicho por parte de Secretaría, el aplicar una bonificación de un 45% para licencias de obras que supongan un arreglo, modificación de lo que son las fachadas. Entendemos que teniendo un plan de dinamización sobre la mesa, que tenemos en estos momentos en comarca, y con UNARI también aprobado en este ayuntamiento, pues que van de alguna manera a hacer más atractivas las calles y plazas de nuestra ciudad, pues entendemos que el resto de fachadas, el resto de propietarios, también teníamos que animarlos de alguna manera para que contribuyesen a mejorar de alguna manera el aspecto de la ciudad y hacerla más atractiva. Muchas gracias. En segundo turno, el presidente de los concejales. Sí, no le da la lista. ¿Está claro? Se entiende que se mantiene el voto de comisión. Se ha hablado por el ya debatido en repetidas ocasiones, ¿no?
marzo, o sea, cuando se hizo la comisión informativa, este grupo votó en contra de las tres cuentas, con el 2008, y lo digo bueno, porque evidentemente en diciembre del 2009 este grupo, junto al Partido Aragón, presentó una propuesta, en ese caso fue aprobada en la comisión de cuentas de ese día, por el 22 de diciembre, y se remitió a la argumentación de los observatorios de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Solamente reiterar el argumento de que, claro, el voto de este grupo se ha en contra de las tres, porque la cuenta de 2007, por la repetición, que es el mismo documento que se presentó en su día, ya a finales de 2007, ya votamos en ese caso, o sea, votamos en contra, y algo de finales de 2007. Y luego, recordar, pues claro, que es que el 2006 y 2007, ni por asomo se refleja lo que es la realidad contable y económica del ayuntamiento. En el caso del 2008, es otro tema que ha sido el tema de controversia más debatido, porque claro, esta cuenta ha servido pues, para dar salida a las irregularidades que existían contablemente. En este caso, espero que valga la pena insistir en la situación que terminó con la relación extrajudicial. Lo que sí que es verdad es que en el pleno de junio, creo recordar, el 2009, el programa extrajudicial pendiente de 231.000 euros se acaba de pagar. Entonces, al aprobar esta cuenta general, por eso hemos sido tan reivindicativos en este caso, críticos con la cuenta, en este caso en el 2008 daríamos el visto bueno a lo que son los 3 millones de euros. En este caso entendemos que no podemos aprobar porque reconoceríamos extrajudicialmente, o sea, una deuda extrajudicial que se ha originado en este caso, y vuelvo a repetir, entendemos gracias a una gestión económica y financiera que se ha alejado totalmente de las mínimas normas contables y presupuestarias. Y esto es lo mismo que he repetido en varias ocasiones. Y yo, sobre todo, en el periodo que abarcan las legislaturas anteriores. Vuelvo a decir, el ejercicio que se hizo de trabajo para conseguir en 2008 solventar esas irregularidades, también, evidentemente, como he dicho, en el 2009 la liquidación tendría pues tiene su mérito. Pero, evidentemente, nosotros, siguiendo el criterio de opinión que hemos manifestado al respecto en varias ocasiones, vamos, en este caso, el grupo, a votar en contra de las tres cuentas. ¿Terminado? Muchas gracias. ¿Desea intervenir? Tiene la palabra el portavoz del grupo PAN. Sí, gracias. Bueno, ya lo he explicado ampliamente ya, mi antecesor en el turno de palabra. No voy a repetir lo mismo del terrorismo. Vamos a mantener el voto de comisión votando en contra de las tres cuentas. Sí. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del grupo socialista? Sí, buenas noches. Hombre, pues un tanto contradictorio y no deja de ser llamativo es que tanto el Grupo Partido Popular como el Partido Aragonés estén invocando, dicen, irregularidades, alejados de normas contables, bueno, pues prácticamente un caos en estos dos ejercicios, bueno, salvan el 2008, y acabamos de escuchar que durante el periodo de alegación no se ha presentado ninguna alegación. Lo lógico es que si ustedes estimaban que estaba todo tan mal y que estaba todo pues, lleno de elementos que había que mejorar, en el periodo de alegaciones se tenía que haber presentado bueno, alguna alegación que de alguna forma plantearan lo que ustedes entendían que serían las correcciones oportunas que serían aconsejables tener en cuenta. Pero lo que no tiene mucho sentido es que durante el periodo correspondiente no haya habido alegaciones y ahora simplemente votan en contra, pero sin ningún sustento argumental, como hubiese sido en ese caso el justificar y argumentar las alegaciones que hubieran presentado. Eso por una parte, y evidentemente, bueno, pues lógicamente con su argumentación no podemos estar de acuerdo, entonces entendemos por coherencia que lo que estamos haciendo es simplemente seguir el procedimiento, como siempre hemos seguido desde el primer momento que se planteó en la aprobación de las cuentas de los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Muchas gracias. Tenéis la palabra al portavoz del grupo específico. Gracias, señora cabeza. Este grupo ha dejado constancia en numerosas ocasiones de su desacuerdo con las cuentas generales. Estando en la oposición, pues ya manifestábamos que tanto los resultados presupuestarios como los remanentes de tesorería pues eran totalmente ficticios y teníamos que llevar a cabo una tarea de depuración. Bueno, pues el tiempo, pues así lo ha demostrado, mucho tiempo y muchas horas de trabajo y dedicación. Por eso este grupo pues, no puede aprobar ni las cuentas del 2006 ni las del 2007, cuando este trabajo, que en su momento, como digo, se exigió en reiteradas ocasiones, pues no se llevó a cabo por el equipo de gobierno en ese momento. No vamos a interrumpir lo que es el proceso.
cuentas, las cifras son las que son las que eran, vamos, en este momento. No podemos estar en acuerdo o desacuerdo con unos números, ¿no? Lo que sí estamos en desacuerdo son con las formas, son con los motivos que llevaron a tener los resultados presupuestarios que en este momento tenemos con una relación extrajudicial pendiente de aprobar de 3 millones de euros, perdón, a los 3 millones de euros. Por eso, este grupo, cuando, como bien ha recordado el portavoz del Grupo Popular, apoyó la propuesta que en Comisión Especial de Cuentas propusieron en ese momento los grupos de la oposición de remitir a Fiscalía del Tribunal de Cuentas, pues ya que a través de su función fiscalizadora, pues, para que llevase a cabo una delimitación de responsabilidades si las tuviera. En esa comisión, como digo, Especial de Cuentas, ya nos abstuvimos pendientes de lo que Fiscalía dijese, y en este momento pues no tenemos constancia, no hay ningún dato más que nos venga a clarificar cuáles fueron todas esas cosas y esos motivos que llevamos a esa situación económica. Por lo tanto, no lo podemos apoyar y vamos a seguir absteniéndonos en las cuentas de 2006 y 2007. En las del 2008, pues ocurren varias cosas. Por un lado, pues entramos a formar parte del equipo de gobierno, con lo cual parte de la responsabilidad de esas cuentas es también nuestra, en parte. Y por otro lado, pues durante el ejercicio de 2008 se han llevado a cabo ya los procesos de depuración que durante tantos años hemos estado reiterando en diferentes plenos y en diferentes medios. Por lo tanto, 2006 y 2007 los vamos a abstener y el año 2008 las vamos a aprobar. ¿Terminado? Sí, muchas gracias. El segundo turno no necesita intervenir. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, bueno, en principio vamos a ver lo que yo puedo contestar en este caso a Félix Cortés, al portavoz socialista. Claro, es que no sé qué argumento coger, porque nosotros siempre hemos hablado de irregularidades contables. Eso en principio me quede claro. Presentamos una propuesta para la Fiscalía. Hombre, evidentemente, en el periodo de exposición al público, que tengo mi duda, porque pasa como con el presupuesto, se expone al público la cuenta general. Yo tengo entendido, vamos, creo y seguro, que en el caso de cuestiones de forma se pueden alegar cuestiones de fondo, evidentemente lo que es un concejal no, porque tengo otros medios, bastante alegación hicimos con recurrir que se mandara a la Fiscalía. Y evidentemente, en este caso, vamos, no tengo la mínima duda de que aparte de cuestiones técnicas, o sea, lo que dice la ley, aparte que lo dice claramente, puedo citar el 208-220 de la Ley de Haciendas Locales. ¿No? En este caso, quiero decir que la conformidad, ¿no?, en el grupo de la oposición, en este caso el mío, o sea, lo que está claro es que la ley y la cuenta general pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestales. Y puedo manifestar mi disconformidad con la gestión en el 2007-2008, 2006, ha llevado a cabo el equipo de gobierno en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestales. Y además de ello, le decía, hablando del control de eficacia, que podemos comprobar el cumplimiento de los objetivos, costes de funcionamiento, rendimiento, es que seguiría. Pero lo que acaba de decir de la alegación, en periodo de exposición pública, es que no cabe. O sea, no cabe además por un miembro de la corporación. Eso para empezar. Y dudo por un particular pueda haber ocurrido nada que no sea una cuestión de forma. Y si de otra manera sería estar interventora. No lo podría solucionar. En este caso no es el argumento. O sea, el argumento nuestro es que en el 2006-2007, como en ejercicios anteriores, se llevó una contabilidad, se hicieron unas, vamos a decir lo que he dicho anteriormente, una gestión en aspecto económico, financiero, patrimonial y presupuestario, que por decirlo finamente, pues nuestro grupo no está de acuerdo, o sea, nos parece mala. Pero de ahí a llegar, que hay una exposición al público y nosotros tenemos que llegar ahí, eso yo creo que es confundir a, en este caso, a la gente que está. No creo que haya que entrar en, o sea, yo creo que el tema está bien claro. Además, no me tendría más que, en relación a lo que ha comentado la portavoz de Compromiso Cortés, solamente con lo que ha dicho en 2007, no haría falta que los, o sea, que los grupos de la oposición dijeran nada. ¿Terminado? Sí, muchas gracias. Como nos saluda aquí para tener los ciudadanos de Caspi, pero también nosotros pedimos que nos aclaren esa duda, si la pueden aclarar. Si un particular o un concejal contesta alegaciones a una publicación en un boletín oficial de. ¿Cuestión de fondo? ¿De fondo de forma? ¿Alegación? No. ¿Por qué? Sí, privada.
cuando se aprueba, es decir, es lo mismo, cuando aprobas un presupuesto municipal y los pones los 15 días al público, pues además lo dice la ley, puedes hacer tal y tal, y en cuestiones formales, pero en cuestiones de fondo, yo no puedo alegar en esos 15 días que a la guardería tienen que ir 10.000 euros más y 10.000 menos a zonas verdes. Eso no lo puedo hacer. En este caso quiero decir que los hechos contables es que son los que son, es decir, que no puedo alegar en periodo. Quiero decir que sí. A ver, yo quiero que quede clara la postura nuestra. Además estoy seguro que es así. Y no quiero que quede claro el hecho de que. O sea, no, un segundo, si ya queremos seguir. Y yo no quiero que quede claro que en el periodo de exposición pública, pues evidentemente, claro que no alegamos nada, pero como grupo municipal tenemos otros medios que son estos para nada. Gracias.
parte de intervención, pero que las cifras no se pueden discutir, los números están ahí y son los que son, nos gustarán más o nos gustarán menos. Lo que sí estamos en desacuerdo, como he dicho anteriormente, es en los motivos y las formas que llevaron a esa situación, y eso es lo que queremos depurar con este acto que aprobamos por mayoría. ¿Ha terminado? Ha habido dos turnos de palabra, por lo tanto, yo tengo que confesar que me hubiera gustado no traer las cuentas hoy, 6, 7, 8. Si estas cuentas se hubieran traído en el 7, en el 8 y en el 9, no ahora. O sea, yo estaba de acuerdo también que esta no es la forma ideal. Hemos dicho hasta la saciedad la situación que hemos tenido en el ayuntamiento, porque ha habido técnicos que no han estado. Y además, viendo venir esto, yo sí que he preparado un poco de situación personal del área de intervención y tesorería, y debo decirles que en noviembre de 2007, perdón, del 97, hasta entonces tuvo un técnico en tesorería que se fue. En octubre cesó. Esa plaza se convocó en julio de 2007 y tomó posesión la interina. Que en el 2008 se fue. Quiero decir que hemos tenido un montón de, durante estos años, una situación que no hemos mantenido técnicos porque, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, las cuentas es un documento técnico. Otra cosa es que la gestión es más o menos. Y si aplicamos a una partida, aplicamos a otra. O tenemos prioridades de una forma o de otra. Pero se expone al público, no se presentan alegaciones y se retienen las cuentas al Tribunal de Cuentas. Y hasta votándolo en contra, estamos de acuerdo con la Fiscalía, porque no tenemos nada que esconder. Al contrario, muy al contrario. De hecho, desde el 18 de enero que se envió, aún no ha contestado absolutamente nada. Es decir, que si hubieran visto de entrada alguna cosa extraña, ya lo hubieran comunicado. En cualquier caso, la Fiscalía, el Tribunal de Menores, quien quiera que venga a revisar las cuentas y les gustará. Pero no olvidemos que las cuentas los hacen unos técnicos que tocan unas teclas, lo digo muy simple, y salen las cuentas con unos listados que son los que se traen hoy a aprobación. Sigo hablando de la plaza de intervención. En el 2004 se fue la interventora que estaba, después vino en noviembre otro interventor, que después se fue, en el 2006 se fue, en el 2006 la clave es toda esa, 5, 6, 7, que es cuando hemos tenido problemas de personal técnico que pudiera llevar adelante estas cuentas. Y después de eso, tenemos desde el 2007 a la interventora actual, en junio de 2007, cuando la posesión, y que desde entonces pues, hemos ido dando pasos importantes con los equipos que hay en intervención y con la ayuda de todo el ayuntamiento, todo, desde secretaría, la oficial mayor, intervención, tesorería, pero sin personal cualificado era imposible llevar esto adelante. Por lo tanto, yo creo que esa es la explicación. Y después ustedes estamos sometidos, pero desde el día que tomamos posesión, a que todo el mundo nos fiscalice. Y por supuesto, nos puede fiscalizar quien quiera. Aquí estamos para recibir lo que haga falta. ¿Se mantiene voto de comisión? ¿Se mantiene? Pues se aprueba la cuota general del ejercicio 2006 con los votos en contra de los grupos municipales PP y PAC y la abstención del grupo municipal CPC. La cuenta del ejercicio 2007 también con los votos en contra de los grupos municipales PP y PAC y la abstención del grupo municipal CPC. Y la cuenta del ejercicio 2008 con los votos en contra de los grupos PP y PAC y los votos a favor de los grupos municipales PSOE y CPC. El punto décimo es aprobación y modificación de la ordenanza de caminos. Dar cuenta del informe favorable adoptado por unanimidad en la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión de Agricultura el pasado día 25 de marzo. Dar cuenta del informe de secretaría de fecha 15 de abril. Y procede su caso a aprobar provisionalmente la modificación del párrafo 4 del artículo 8 de la ordenanza de caminos, que textualmente dice colocar artículo 8 son limitaciones, entonces se prohíbe colocar ningún tipo de mojón u obstáculo que pueda dificultar la circulación, como pueden ser aspersores, piquetes, postes de luz a menos de 3 metros en los caminos de primera categoría y 2 metros en los caminos de segunda y tercera categoría. Entonces procede a aprobar provisionalmente esta modificación de la ordenanza de caminos y publicar anuncio en el boletín oficial de la provincia por espacio de 30 días. En el caso de que no se presente la alegación, se entenderá elevado a definitivo la prórroga hasta el 2 de provisionales.
desea intervenir en este punto, se mantiene otro de comisión. Se ha aprobado por unanimidad. El punto número 12 es apoyo institucional a la solicitud presentada por el AMPA del Colegio Compromiso de Caspe para que la Diputación General de Aragón considere al CIP Compromiso de Caspe centro bilingüe. Se dio cuenta la Comisión de Educación, Cultura y Bienestar Social celebrada el día 15 de abril del escrito presentado por el AMPA del Colegio Compromiso, número de registro de entrada 1389 del 12 de marzo, en el que se expone que con fecha 15 de junio de 2009 se puso solicitud para acogerse al programa de bilingüismo que oferta la DGA, solicitud a la que no se ha recibido contestación y que solicitan el apoyo institucional de la corporación a esa solicitud presentada. Se informó favorablemente por unanimidad manifestar el apoyo de la Corporación Municipal de Caspe a esta solicitud presentada para que la Diputación General de Aragón considere el CIP Compromiso de Caspe centro bilingüe y procedan por las vías que estén en sus medios para conseguir este objetivo que dotaría a nuestra localidad con un servicio de más calidad. ¿Intervenciones en este punto? Sí, la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Para comentar que realmente pues es un acuerdo del claustro después del Consejo Escolar y que evidentemente todo lo que redunde en mejorar la oferta educativa de nuestra ciudad, en este caso el Colegio Compromiso de Caspe, lógicamente lo tenemos que apoyar. Es cierto que desde luego la solicitud del Consejo Escolar está recibida en la delegación correspondiente de la Consejería de Educación. Es cierto que se están haciendo análisis de la situación, si es posible, si es factible el llevar a cabo el colegio bilingüe. Lo que explícitamente se solicita en la moción, que sería el colegio en inglés, y también se están viendo las posibilidades de cualquier otra vía que si no sea directamente el dar la solución del bilingüismo en inglés, pueda ser en cualquier caso una mejora educativa, ya sea bilingüismo francés o ya sea cualquier otra opción de mejoras. Se está estudiando, se están abriendo posibilidades de análisis y evidentemente, lógicamente, esta moción lo que pretende es institucionalmente ayudar a esta propuesta. Y por supuesto no solamente nos limitamos a lo que es el apoyo de la moción, sino también a hacer todas las gestiones que sean oportunas en las delegaciones, direcciones provinciales, direcciones generales, que sean las más adecuadas para poder llevar a cabo esta ampliación de oferta educativa en Colegio Compromiso. ¿Algún votado más que se intervenir? Tiene la palabra la portavoz del grupo de PC. Gracias. Insistir un poquito más en lo mismo. Bueno, que creemos que Caspe merece que uno de sus colegios pues sea bilingüe, sobre todo con el tema de inglés, todo lo que sea también en lo que es aumentar la calidad, ¿no?, de la oferta de nuestros centros. De que también hay poblaciones de menos población de Caspe, de menos importancia de Caspe, y que tienen colegios bilingües, con lo cual entendemos que Caspe no puede ser menos que esos otros municipios. Y de que también que, bueno, una apuesta clara y firme de inversión en una época de crisis como la que estamos, vamos, yo creo que indiscutiblemente es el invertir en formación. Creo que el incrementar la oferta educativa teniendo un colegio bilingüe en Caspe, con el tema de inglés, bueno, creo que es muy interesante. Ya no tengo ninguna duda que por parte de la salida, por parte del área de educación, van a crear el apoyo de toda la corporación para conseguirlo. Muy bien, pues muchas gracias, porque no han tenido también los portavoces, pero ojalá sea así. Está complicado, hay que ser razonables, sobre todo hay que ser realistas, porque la fuerza que podemos hacer es la que podemos hacer. Pero vamos, cuando el AMPA ha solicitado esto, nosotros nos hemos adherido todos por unanimidad, está claro, porque es verdad que es una petición que sería pues, muy interesante y muy necesaria para nuestra zona. Se va a hacer toda la comisión. Se ha aprobado por unanimidad. El punto número 12 es una moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Aragonés. Dar cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Aragonés, número de registro de entrada 4760, perdón, que se presentó en número de registro de entrada 2520. Que si les parece bien, leo la parte en la que de las propuestas de acuerdo, en la que se dice. Primero, exigir incondicionalmente que la reapertura de la línea internacional
del Canfrán y Travesía Central del Pirineo se incluyan en la agenda de la Presidencia Española de Europa, la permeabilización del Pirineo por Aragón es vital para la creación del premio riqueza en nuestra tierra, así como nuestro desarrollo económico y empresarial. Aragón tiene que ser el centro logístico del sur de Europa. Segundo, rechazar cualquier modificación de la directiva europea que consagra la unidad de cuenca e impide cualquier intento de trasvase. Tercero, reclamar la circunscripción territorial en las elecciones europeas o reflejar mejor la realidad administrativa descentralizada de España. Cuarto, requerir que la nueva PAC tenga en cuenta a nuestros pequeños agricultores y ganaderos, fomentando las empresas agroindustriales. Quinto, potenciar el desarrollo sostenible del medio rural mediante políticas que incentiven las energías limpias y la lucha frente al cambio climático. Sexto, demandar que los parámetros para la distribución de fondos europeos sea por criterios del acceso a los servicios sociales, envejecimiento, despoblación, etcétera, y no de renta per cápita. Séptimo, reformar las iniciativas europeas para facilitar el acceso de pequeños empresarios y autónomos que fomenten el I+D y la diversificación económica de los empresarios, de los emprendedores aragoneses y la creación de empleo. Y octavo, simplificar la administración europea y, por tanto, reducir el gasto público superfluo sin renunciar a los servicios sociales de nuestro estado del bienestar. Caspe, 13 de febrero de 2010, firmado el portavoz del Partido Aragonés, don Carlos Jerónimo, a las 9. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo PAN, que ha presentado la moción para su defensa. Bueno, más que defender, las cosas como bien la secretaria, es exponer una solicitud que pensamos que es lógica y de derecho para Aragón. Pensamos que quizás es una moción presentada en el momento oportuno, ya que la presidencia europea la ostenta actualmente el presidente del gobierno español y por lo tanto pues podemos estar ofreciendo un respaldo especial para poder conseguir estas iniciativas. No es más que reivindicar sistemáticamente lo que está reivindicando, ya digo el PAC, que es lo que todo Aragón. Si penalizamos el Pirineo, sabemos que el desarrollo de Aragón va a ser mucho más importante. Se pueden plantear dos ejes de estructuración de desarrollo, por lo tanto, no solamente el eje que está actualmente hecho, que es Pirineo, Zaragoza, Baroja y Teruel, sino que aquí podría venir otro eje perfectamente delimitado, que iría pues, todo lo que es la parte podemos decir, oriental de Huesca, que pasaría precisamente por nuestra comarca, es decir, la comarca de Caspe, y sería por Alcañiz hacia Castellón. Pienso que sería un desarrollo importante para nuestra propia comarca. Pero reclamar cualquier modificación del tema de responsable de lo que es la limitación de los trasvases del Ebro, pues también es una reivindicación antigua que está siempre ahí. O sea, simplemente es una moción que os dais cuenta, no es defenderla, es exponerla para que realmente reciba el apoyo de todos los grupos. No hacemos otra intención más que esa, que salga por unanimidad para que podamos presentarlo ante la presidencia europea desde el presidente del gobierno. Eso lo que nos hemos intentado hacer para Aragones es hacer jugar a todos los grupos para poder acceder en Europa, ¿no? Estoy presentando para el presidente del gobierno. ¿Ha terminado? Sí, muchas gracias. Voy a dar la palabra a los distintos portavoces y cada uno manifestará su decisión en cuanto a apoyar nuestra moción, pero sí que quería explicar que previamente a ese uso de la palabra de los portavoces, que la intento de Caspe en esto no tiene ninguna competencia, simplemente puede apoyar, pero ninguno de los temas que plantea su competencia de esa corporación ni tiene color decisorio sobre estos temas. Yo creo que el foro no es este, porque el foro está mucho más limitado, que son las Cortes de Aragón, donde hay diputados de todos los partidos políticos, por supuesto el suyo también, y que donde de verdad se tiene que debatir esto, donde tienen que aprobar esta moción, y que yo sí que rogaría, por supuesto, estoy de acuerdo, y usted legítimamente lo ha presentado, que por supuesto la vamos a debatir y aprobar si procede, si los portavoces así lo manifiestan, pero sí que yo rogaría a los portavoces que hay muchos temas, muchos asuntos que resolver aquí, muchos asuntos importantes, y que son temas que tenemos que debatir. En cualquier caso, por supuesto, como digo, democráticamente aceptamos que usted presente esa moción, aunque no tengamos ninguna competencia, y yo creo que en las Cortes, como digo, estamos representados todos para debatir este. Por lo tanto, empezamos el turno de palabra y le doy la palabra al portavoz del Partido Popular. Sí, bueno, bien, yo iba a añadir lo que acaba de decir la señora alcaldesa de la competencia. La realidad es que
lo único no obstante y a lo importante. Yo este grupo ha tenido un problema ni con el CANFRAN, ni las reivindicaciones en la PAC, ni el desarrollo rural, ni la distribución de fondos europeos, ni el I+D+I, ni la creación de empleo, ni la creación de gasto público. Todo pudiera ser, vamos, si lo falta. Tampoco a que se modifique la unidad de cuenca, que ello no supone, no asegura que no se lleve a cabo un trasvase. Es otro tema. Lo que pasa es que hay un punto que es el tercero, que como Partido Popular en este caso no puede aprobarlo nunca. O sea, porque la discusión territorial en las elecciones europeas, quiero decir que en este caso, evidentemente, lo puede proponer el PAR o lo que sea, o CIU o pues que la República. Pero lo que no puede, en este caso, es decir, yo no puedo votar a favor de ello. Yo estaría dispuesto a votar a todo que sí, si votáramos pues por puntos, o se rechazará o se quitará ese tercer párrafo. Pero con el tercer párrafo, desde luego, no puedo. Un partido nacional, circunscripción territorial es España. Eso lo dice la ley. Pues, no. ¿Ha terminado ya? Bueno, un poco te canché por la ley, porque las cortes son las que definen tener que decir. En cualquier caso, en turno de palabra, tiene la palabra otra vez si quiere, por favor. ¿Cómo se puede decir? ¿Ya ha terminado usted? No, que venga, que te venga todo. Perfecto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, pues nosotros en principio evidentemente también entendemos que es una declaración de intenciones muy loable todo lo que se solicita, pero redundando en este aspecto que ha puesto un poco yo la llaga el portavoz del Partido Popular, también muchas consultas oportunas con nuestro grupo, en este caso en las Cortes, y nos ha venido a decir más o menos la misma opinión, es decir, que nosotros no somos quien para solicitar que se modifique la circunscripción electoral. En ese caso, la propuesta que ha planteado el portavoz del Partido Popular nos parece adecuada, es decir, si se vota punto por punto o se excluye el punto tercero, no tendríamos ningún problema en aceptarla, pero claro, con ese punto tercero eso excede un poco de lo que entendíamos como declaración de buenas intenciones, porque estamos ya entrando en una injerencia que no solamente nos compete, sino que incluso pues entraría en colisión con otras administraciones. Por lo tanto, la propuesta sería o votamos punto por punto y evidentemente votaríamos a todos que sí excepto al 3, o se retira el 3 y votaríamos a todo el resto que sí. Pues una cuestión de forma, antes de dar la palabra a la portavoz del grupo de PC, hay una propuesta en la mesa, tengo que esperar a tener el turno de palabra para la propuesta. ¿Se puede volver a contestar la pregunta? No, le estoy diciendo a la secretaria. Se lo digo a mí. No. Lo que no se puede es votar la moción sin votar previamente la propuesta de retirar el punto tercero. Bueno, extendíamos el debate y luego decidimos sobre la votación. ¿Tiene la palabra la portavoz del grupo de PC? Yo muy brevemente me voy a sumar a lo que han dicho mis portavoces, que yo se lo la palabra. Y bueno, es una moción con tantos puntos tan diferentes, y que hay un abanico tan amplio de reivindicaciones tan históricas, que yo creo que me había nacido cuando se reivindicaba alguna de estas. Pero bueno, en general sí que estaríamos de acuerdo, pero también estaríamos por la labor de retirar ese punto de vista. Bien, ¿qué es por el primer turno de debate? Tiene la palabra el proponente de la moción. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta moción está desde el día 13 y ya se trató, lo dije en la comisión, para el entrar el día 13, pero lo que me extraña es que este portavoz no haya recibido ninguna comunicación de ninguno de los portavoces para poder traer el tema antes de venir al pleno, que lo planteen aquí. Pero bueno, cuando hay algún tema importante, siempre se convoca a los portavoces para comentar los temas. Por lo cual esto no es importante, ¿no? Y eso, que esa diferencia no se ha tenido por parte de la ONU en este momento. Sí estoy de acuerdo en que si quieren que votemos punto por punto, pues se vota punto por punto. Estoy completamente de acuerdo. Pero cambiar la moción no la puedo cambiar. Estoy de acuerdo en que se vote punto por punto. Y si el punto tercero va a ser que les da a ustedes un poco de chirrío, pues lo votaré en contra, tengo que votar a favor, lógicamente, pero si me votara el resto, estaré encantadísimo de que salga con esa aprobación de la ley. No más que decir. Muchas gracias. Antes de dar el segundo turno, bueno, creo, de votar la. Gracias a la cabeza, ¿no? Pues que acabo, pues que con el retraso había una cosa. Cuando han dicho que no es ámbito de este pleno, he hecho saber que en el primer punto, que si se hace el Pirineo, se hace bueno, se perfora, se hace el paso por el Pirineo, esta zona precisamente va a salir muy beneficiada. Esta zona, esta zona, esta no es nuestra comarca.
va a ser toda la parte oriental de Huesca, y va a coger precisamente lo que es Baix Aragón, Caspe y Baix Aragón. Baix Aragón y Baix Aragón histórico. O sea que va a ser precisamente regular toda esta zona con otro eje de producción económica. Por lo tanto, he planteado la moción porque hemos visto que por ahí podría haber una posible salida, ¿no? Además, va a venir tiempo incluso de inversión. Me parece a mí que está presentado en tiempo y forma. Lo que no es el ámbito, el pleno, bueno, no es el ámbito, pero se aprueban los ayuntamientos de Aragón, en este caso, una moción parecida a esta, pues a lo mejor no hace más caso. Quiero recordar que a este pleno también se han tenido a veces mociones, quiero decir, de guerras del extranjero, y se han votado también, es decir, tampoco es el ámbito aquí de haber una guerra de Vietnam, por ejemplo, yo qué sé, es un ejemplo, ¿no? No, es que si decimos que no es el ámbito donde se tienen que dar los temas, yo calculo que esto sí, porque estamos hablando de Aragón, y Caspe forma parte de Aragón. Sí, por una cuestión de forma, cuando usted ha comentado, aquí no hemos dicho que no beneficia a Caspe, sí, beneficia a Caspe como todo lo demás, beneficia si los servicios sociales son mejores, beneficia si no hay gasto público superfluo, beneficia si no hay trasvase, beneficia todo, o sea que no hemos dicho eso, ni mucho menos, y beneficia las carreteras. Hemos dicho que este no era el foro donde se tenía que aprobar esto, eso es lo que hemos dicho, nada más. Otra cosa, usted la presentó el día 13 de abril, aunque tiene fecha, 13 de febrero de 2010. 13 de febrero de 2010, y ha entrado el 13 de abril de 2010. O sea, dos meses. Esto es un error de ustedes, y la misma protesta que tiene usted de presentarla sin antes comunicárselo a los portavoces o hasta alcaldía, tenemos nosotros de hablarlo en comisión o no en comisión, porque se puede debatir perfectamente aquí y eso es una protesta de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta es una protesta de presentarla y nosotros en debatirla en comisión o directamente en el pleno, como lo estamos haciendo ahora. El segundo turno, ¿desean intervenir? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, yo solamente, pero por aclarar una cosa, yo vería más cómodo el que se vote la moción, la declaración de intenciones y sacar el punto tercero. No vamos a votar el 1, 2, 3, 4. Es que si tiene que ser el documento entero, yo voy a votar que no. La moción. Es que eso ya lo dejo al criterio de todos. Por favor, luego silencio, que están subiendo su palabra, por favor. No, ya está. Vale. La protesta de retirar el punto 3 es del proponente. Si no lo quiere hacer, pues no podemos hacer nada. Si por ese punto 3 no podemos votar a favor. Y nos gustaría votar a favor, precisamente pues, por mantener esta declaración de intenciones y por mantener esta buena disposición. Pero claro, con ese punto 3 la moción en su conjunto no la podemos votar a favor. Entonces, es el proponente quien tiene que decidirlo. Se han planteado dos principios, porque terminemos el debate y luego hablamos de eso. Tiene la palabra la portavoz del grupo de PC, por favor, hago silencio. Cuando se han usado la palabra de más portavoces, tiene la palabra. Por favor, silencio. Por favor. ¿Puede haber silencio, por favor? Que luego le da la palabra a todos los demás. Tiene el uso de la palabra. Si le parece bien, mal regula, sacar el punto, sacar el punto, dejar de hacer. Es así, señora secretaria, antes de dar la palabra al ponente. Hombre, en principio no, la moción se ha presentado por el grupo PAR, que es quien decide si retira un punto o no. Otra cosa es que luego se presente una enmienda a esa moción, pero se ha presentado una disyuntiva de aprobar todos los puntos a excepción del punto tercero. También se puede pasar a votación la moción en ese sentido, pues están todos los grupos de acuerdo, a excepción de tres grupos municipales que no están de acuerdo con el punto tercero. Se puede hacer constar así en el acuerdo.
que todo el mundo vota a favor a la moción presentada, a excepción del punto tercero, que votan en contra los grupos municipales PP, PSOE y CPC. No le veo más problema. Si el grupo proponente no quiere retirar el punto tercero, ¿qué ha dicho que no lo quiere retirar? Antes previamente le preguntamos y que lo diga públicamente, lo ha dicho, lo ha visto, sí, pero lo vuelvo a repetir, que igual yo no soy profesora y no lo he oído, que diga primero que es lo prometido en la moción y luego ya lo siguiente preguntando. Y la palabra, el ponente de la moción. Gracias, la alcaldesa. Bueno, es que aquí lo que se aprobó es que dice, votamos punto un punto, excepto el 3. Bueno, pues la propuesta es, se vota toda, a excepción del punto 3, que se vota aparte. Esto es lo mismo. No, 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 eso lo ha dicho ella, claro. La moción como está, se va a votar en el punto 3, que se vota en contra. Votan por unanimidad la moción, a excepción del punto tercero, que lo votan contra los grupos municipales PP, PSOE y CPC. Yo creo que lo he dicho así. Vamos a someter a votación. Vamos a someter a votación la moción, tal como viene reflejada en su enunciado, y que cada uno manifieste si el punto 3 no quiere aprobarlo. ¿De acuerdo? Señora secretaria, intervenga. Grupo municipal PP. Grupo Municipal PAC. Estoy de acuerdo con todo. Grupo Municipal PSOE. Estoy de acuerdo con el planteamiento tal y como se ha planteado por secretaría. Y Grupo Municipal PSOE. Secretaría no ha hecho ningún planteamiento. Claro, ¿cómo se ha hecho? Solo faltaría. Hasta ahí podemos llegar. No con seriedad y sin reunión, por favor. Presentada, excepción del punto tercero, que se vota en contra por los grupos PP, CPC, perdón, PSOE y CPC. Muchas gracias. Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, pregunto a los portavoces si alguno trae algún asunto de urgencia que debamos tratar en este pleno. Pues, visto lo visto, vamos a pasar a las preguntas, pero antes quiero comentarles algo. Tiene como referencia unas declaraciones que se hicieron en Ser Caspe el día 7 de abril, donde el secretario de la asociación A Vivir hizo unas manifestaciones. Y digo textualmente lo que manifestó en ese medio, en la Ser Caspe. Lo más positivo de la entrevista es que la directora general y su asesor se enteraron de la verdadera problemática, porque a pesar de que nuestro equipo de gobierno había hecho manifestaciones en el sentido de que habían intentado llegar a soluciones con la Dirección General de Urbanismo y del Gobierno de Aragón, ha quedado clara en la entrevista que eso no era cierto, que era la primera vez que conocían en vivo y en directo los problemas de la realidad de estas casas, chalés, almacenes. Que no leo toda la intervención, solamente leo textualmente la parte que me interesa leer, que es la que quería comentar, porque eso deja en entredicho y deja en muy mala posición al urbanismo, al presidente de la Comisión de Urbanismo, a los técnicos y a esta alcaldesa, que sí que hemos estado reunidos y preocupados por este problema, con la Dirección General de Urbanismo, y como se deja en entredicho, y a nosotros nos deja por mentirosos, pues la directora general de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes envió una carta con fecha 15 de abril, donde la voy a leer textualmente.
pasado 6 de abril de 2010, a petición de Bebir, se produjo una reunión en la sede de la Dirección General de Urbanismo de Lorrio de Aragón. En la citada reunión estuvieron presentes la directora general de Urbanismo, doña Nuria Mas Farré, el jefe de la sección jurídica del Servicio de Inspección y Disciplina Urbanística, don Javier Salceda Montañés. En la reunión se planteó por parte del representante de Bebir la existencia de un considerable número de edificaciones ilegales dentro del término municipal de Caspe que habían sido objeto de expedientes sancionadores por parte del Ayuntamiento de Caspe. La mayor de las preocupaciones manifestadas no eran las sanciones impuestas por el Ayuntamiento, sino la posibilidad de que se ordenase la demolición de las mismas. Se les informó de forma cordial pero firme que la actuación municipal había sido escrupulosa con la legalidad vigente. Respecto a la posibilidad de regularizar la situación de las edificaciones ilegales construidas, se les indicó que no se podía generalizar, dado que las circunstancias de unas y otras podrían ser distintas y que las mismas no eran conocidas por la Dirección General. Se les informó que la vigente Ley 3/2009 del 17 de junio de Urbanismo de Aragón en la disposición transitoria sexta recoge la posibilidad de regulación de parcelas firmes ilegales que se incluyan en un futuro censo a elaborar por la Dirección General. Asimismo, se les informó que a través del proceso de revisión del Plan General podrían ser objeto de regularización algunas de las categorías edificatorias, por ejemplo, los masicos o similares construcciones agrícolas. Respecto a las manifestaciones vertidas en el sentido de que la Dirección General de Urbanismo desconoce los problemas y realidad de estas casas, tomando conciencia del problema o que por primera vez se conocían en vivo en directo los problemas, hay que añadir con rotundidad que las mismas no se ajustan a la realidad. La Dirección General de Urbanismo y el Servicio de Inspección y Disciplina Urbanística son conocedores desde hace mucho tiempo de la realidad de las edificaciones ilegales que han crecido a lo largo del término de Caspe y que afecta a los términos municipales limítrofes. Asimismo, es conocedor de las actuaciones municipales ejecutadas en materia de edificación urbanística, en particular de la estrecha relación con las afirmaciones vertidas por el representante de Bebir. Hay que indicar que en fechas anteriores se mantuvo una reunión en la sede de la Dirección General de Urbanismo con los máximos representantes municipales de Caspe, alcaldesa, presidente de la Comisión de Urbanismo, concejal delegado de la Red de Urbanismo y técnicos municipales. Como digo, una reunión con los máximos representantes municipales de Caspe, donde se abordaron, entre otras cuestiones, aspectos referentes a la problemática de las edificaciones ilegales existentes en este término municipal. En definitiva, hay que resaltar la completa confianza y apoyo de que goza el Ayuntamiento de Caspe por parte de la Dirección General de Urbanismo a la hora de afrontar el fenómeno de las edificaciones ilegales en su territorio. Por el momento, alcaldesa, me parece mucho más productivo para todos trabajar puertas adentro de cara a la solución del problema, sin entrar en debates que solo ayudan a crear malos entendidos sobre una cuestión muy técnica y que se presta a interpretaciones derivadas de acuerdo con los intereses de cada cual. Solo cuando el problema esté resuelto o en vías de solución, será el momento de ponerlo en conocimiento de la opinión pública. Hasta entonces, puedes contar con mi apoyo para lo que consideres. En Zaragoza, 15 de abril de 2010, la Directora General de Urbanismo, y Miriam Más, Farré. Y ahora le paso la palabra, si desea así, al concejal de Urbanismo. Muchas gracias, alcaldesa. Buenas noches a todos. Es importante resaltar aquí, en el pleno, que los que estamos aquí somos los legítimos representantes del pueblo de Caspe, y en la legislatura. Eso para que si alguno se entierre en el horizonte y que lo tenga claro. Estamos aquí porque el pueblo de Caspe ha querido que estemos aquí. No por otra cosa. La segunda cuestión. Los que no están aquí son ciudadanos a los que servimos. Servimos a todos los ciudadanos, pero los servimos dentro de la concepción de los intereses generales. Hay quien confunde los intereses generales con los suyos particulares. Por ejemplo, esta asociación se gesta exclusivamente para defender los intereses particulares de los señores que han construido de forma ilegal en el término de Caspe. Ese es el concepto por lo que se forma esta asociación, después de haber mantenido muchas reuniones con este concejal, con la alcaldesa y con el concejal también, presidente de la Comisión de Urbanismo. Es decir, si nos hemos reunido todas las veces que ha hecho falta. Todas las veces que ha hecho falta. Y si alguien lo niega, miente rotundamente. Lo digo así. Este concejal los ha recibido individualmente, después como asociación, se recibió a la asociación en su momento. Y previamente a toda esa recepción de la asociación, escribimos en la Dirección General, planteando muchas cuestiones que tenemos en este momento en la área del urbanismo. El urbanismo, los del ARI, también se comentó, y las urbanizaciones, que tienen sus problemas. Pero ese suelo urbano, las urbanizaciones firmes,
son suelo urbano, y a veces no se entera tampoco de que son suelo urbano, y que los señores que están en este momento, la mayoría, están sancionados, señores y señoras, han construido en suelo no urbano. En suelo no urbano, es decir, no pueden construir. Además, una buena parte de esos señores han construido engañando al Ayuntamiento de Casper, a todos los vecinos de Casper. A todos. Porque han pedido licencias, por ejemplo, les voy a poner un caso puntual. Han pedido una licencia para hacerse un almacén agrícola, una almacén, de 88 metros. Y se han hecho un chalet de dos plantas. Ese es un caso. Un chalet de dos plantas. Y lo que tiene concedido por este ayuntamiento es una nave agrícola, es decir, nada, es un almacén de 88 metros. Este es uno de los casos. Y como este hay varios. O sea, el más grande y menos grande son viviendas. Y las viviendas unifamiliares tienen un proceso que es solicitar la licencia para vivienda. Y el ayuntamiento hubiera tramitado la vivienda, se puede conceder o no se puede conceder. Entonces, ese es el problema que tienen estos señores, se lo han generado ellos. Ellos se lo han generado. Es decir, yo si pido una licencia para hacer una nave de 88 metros, una madre, no me apuncha de dos plantas. Esto es sentido común. Pero que hay que hablar muy claro, porque es que hay alguien que no se entera. Hay que decirlo clarito. Esos señores que han hecho eso han engañado al ayuntamiento. Punto uno. Segundo. Sí, es que han engañado porque han pedido una licencia. Atiendan a las explicaciones, sino además que mientan. Que mientan, porque claro, lo que son señores, que el representante de la asociación es mentir vilmente. Miente vilmente. No, eso lo digo yo. Lo digo yo. ¿Por qué miente vilmente? Porque nos quiere enfrentar a dos administraciones. A dos administraciones legítimas, que es el Ayuntamiento de Casper, que es la representación, y la Dirección General de Urbanismo. Y esa es la mayor vergüenza que puede hacer un vecino de Casper. La mayor vergüenza que se puede hacer. Es insultar a ese ayuntamiento y enfrentarlo a la Dirección General mintiendo, descaradamente. Y aquí está la carta, bueno, yo lo dije el otro día a la comisión, que me parece indignante la conducta de este sujeto. Es indignante. Porque claro, si resulta que aquí estamos trabajando para servir a los intereses públicos, y un señor que está defendiendo sus intereses por un circulito, pues bueno, hasta aquí podíamos llegar. O sea, aquí viene un señor, sale de la radio, dice 44 mentiras, bueno, aquí no pasa nada. Y nos enfrenta. Y nos pone contra la pared a una corporación de derecho público que, como digo, legítimamente autorizada por el pueblo de España, las votaciones. Y esto es lo que quiero decir. Y cada uno tendrá que defender su masico. El que tenga masico se defenderá su masico. Y lo dice contra la directora general. No es lo mismo masico que muchos, que muchos, que se llaman masas. No se llaman masico, ahí se llaman masas. Y esos son tan legítimos que están ahí desde tiempo inmemorial, por lo cual eso no tiene ningún problema. Y efectivamente, en el nuevo plan de urbanismo ya se recoge la protección de esos mases, pero que nadie se engañe. Un mas es un mas, y un chalet es un chalet. Y el que no quiera entender esto, pues allá él. Y el que a cuenta de su almacén agrícola, engañando al ayuntamiento, se ha hecho un chalet o se ha hecho un ayuntamiento familiar, es su problema. Lo que tiene legal es lo que ha pedido. Se ha pedido 80 metros, tiene legal 80 metros. Y lo demás no legal. Aquí y en Aragón, porque esta es la ley de Aragón. Esto no lo dice el ayuntamiento, la ley de Aragón y es otro. El que le parezca bien, bien, y al que no, pues es lo que tiene que hacer. Pues puede gritar, puede patalear, puede hacer lo que quiera, pero que esto es la ley, señores. Y lo que hace el ayuntamiento es simplemente hacer cumplir la ley. A todos igual. Y es nuestra obligación. A todos igual. Ya he dicho lo que tenía que decir. Muchas gracias. Por eso yo he querido leer la carta porque sé que la norma nos afectaba y entendía que era necesario aclararlo, que lo que había sucedido en realidad. Ahora pasamos a las preguntas. Tiene la palabra a los portavoces que desean intervenir. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, vamos a ver. Tengo dos o tres cosas. Una de ellas es que, como recientemente se han iniciado las obras para duplicar la tubería del gas natural entre Tarragona y Zaragoza, el equipo de gobierno ha pensado o ha hecho alguna negociación para el suministro de energía, de este tipo de energía, tanto al casco urbano como a los polígonos industriales. Simplemente como se duplica la tubería del gas, toda la que todos saben, pues Tarragona, Zaragoza, de la natural, entonces sí se ha hecho una negociación por el tema de poder dar suministro a esta energía directamente al gas urbano como a los polígonos. ¿Más preguntas? ¿Qué?
la incógnita de esta empresa, es decir, ya comunicado oficialmente que nos instala, ¿no? En Casper. Entonces, lo que sí que quería yo era dos preguntas en relación con el tema de la empresa. Como alguna vez se ha comentado, por lo que bueno, la señora alcaldesa alguna vez ha dicho que se reservaba el terreno en el nuevo polígono, cuando viniera y tal. Entonces, cuando se firmó con ellos, había un. Yo me acuerdo que se firmó una declaración, solamente una declaración de estudio de la empresa de viabilidad. Entonces, la pregunta serían dos. Lógicamente, una es si el estudio ha concluido que no era viable su instalación en Caspe, y la otra, por solventar este tema y dejarlo claro, si han dado alguna explicación al ayuntamiento de que claramente no van a venir. Y tengo otra tercera, que si quieres la voy a. Bueno, esta es otra empresa, que es esta de San Víctor Jóvenes. Esta es Fiscosa. En este caso, ya pregunté, como se me recomendó en el pleno anterior, si había la licencia de apertura y los servicios técnicos me dijeron que no. Entonces, en este caso, tengo otra duda, porque en el ayuntamiento nos consta el contrato de arrendamiento debidamente firmado por la empresa o no consta. Y la segunda, en todo caso, es cómo se les ha dado permiso, quién les ha dado permiso para ir almacenando material dentro de la nave, porque en este caso supongo que tendrán que ir haciendo frente, o si ya lo hacen, a lo que será el alquiler que deberían pagar. Le contesto la primera. El gas y Sinagas, los de Sinagas, tienen la licencia para hacer unas obras de infraestructura, porque saben ustedes que tienen que están hablando con particulares, están llegando a avanzar un acuerdo para no llegar a un tema de expropiación, porque tiene obligatoriamente que pasar por aquí y que eso beneficiará a los gaspolinos. Beneficiará a los gaspolinos tanto en el polígono de Portal, porque eso ya es la empresa que es solo vivienda, perdón, la empresa pública solo vivienda, ahí, y el resto, los particulares que quieran adherirse, de hecho ya tienen gas natural, de hecho ya saben ustedes que hay unos depósitos en el Batán que la empresa se ha comprometido que en cuanto es atraída a este condiciones, antes de desaparecer, porque tiene sentido de estar ahí precisamente, por lo tanto, ese es cuando tienen las obras, imagino que quiera adherirse a eso y quiera tener gas natural, lo va a tener, es una cuestión muy particular. Yo preguntaba solamente si el equipo gobernador ha hecho alguna gestión al respecto, porque el gas natural, evidentemente, quiere decir que no estira gas natural, no ha resuelto de urgencia y en su día se puso. Es decir, que esa solución de urgencia se ha quedado como definitiva. Lo digo pues porque, por varias circunstancias, por ejemplo, hay algunas empresas que los polígonos, si no tienen suministro de gas natural, es decir, pueden quedar. Tienen mayor rendimiento, es más barato. Dejan de recorrer camiones cargados con gas, con el peligro que supone, etc. Yo simplemente decía, si el equipo de gobierno había entrado a la transacción para que ese suministro pudiera. Me imagino que, claro, que llegará un momento en que yo quiero que tengo gas, pero no es este gas. Sí. En mi casa, quiero decir. Sí, he querido entender. No lo habíamos entendido. Cuando ha dicho que iba a eso, se ha entendido muy bien a esa referencia. Sí, bueno, solamente si se ha hecho alguna gestión con. Le voy a dar la palabra al concejal de urbanismo para aclararle una cosa. Los depósitos están en el Batán, porque además me ha llegado la onda por alguna manifestación en un medio de comunicación, que eso no tiene un peligro, no tiene ningún peligro. Eso no puede explosionar jamás. Lo digo para aclararle porque. La gente lo escucha, ya, pero por si acaso yo ya se lo aclaro, que tiene más peligro la acumuladura que tenemos en casa que ese complejo que hay de Batán, eso lo aseguro. Además, se lo demostraré con datos técnicos, eso. Vale, pero por si acaso, espero que no vas a ver ahí latente en el ambiente ese peligro sigue. Y le doy brevemente la palabra al concejal de urbanismo. Segunda pregunta, afirmación de conectar, pues usted tenga más información que.
yo siempre he dicho aquí en este pleno y en todos los medios donde me han querido escuchar y se le han preguntado, que Conecta nunca jamás ha dicho que no venía a Gaspe. Jamás. No lo ha dicho jamás. Simplemente que la empresa que estaba montando la misma, que se estaba montando una fábrica en Almendralejo, eso les había perdido mucho tiempo, eso se había demorado y mientras tanto había llegado la crisis y eso se había paralizado. Paralizado no quiere decir que no vayan a montarlo. Y si usted habla porque ha leído la prensa, es que no ha leído. Precisamente lo he traído porque esperaba que alguien me preguntara sobre ese tema. No ha leído la información. Si hubiera leído la información, habría leído las afirmaciones que hace la empresa. Dice, la de Zaragoza es una zona interesante para nosotros y nos gustaría tener un centro ahí. Pero hoy por hoy no tenemos un proyecto de negocio para consolidar. Apuntaron desde Conecta. El proyecto no está desechado. No está desechado, simplemente está paralizado, precisamente. Quiere decir que en ese momento, pero ellos jamás, es más, esta mañana lo he confirmado en la Dirección General de Economía, por si había alguna novedad, porque me han llevado alguna onda de algún otro pueblo que parece ser que está pujando, intentando chafarnos esta empresa, y me han dado toda la tranquilidad del mundo. Otra cosa es que ni aquí ni en ningún sitio lo muevan ahora, pero en cuanto puedan, es lo que he dicho siempre. Ojalá estuvieran aquí desde el 2007 que se planteó. Ojalá. No ha sido así. Y la verdad es que los primeros que lo sentimos somos nosotros. Y todo el pueblo, que es el que además lo sufre. Pero jamás han dicho no venían. Y de hecho, pues aquí lo dice la información y ya lo. Eso en cuanto a Conecta. Si tiene más información me la da. Vamos, si aparte de la prensa lo ha hablado con algún directivo, y que además le parece que mande una carta. Para la familia le mandan una carta, que a lo mejor lo que se escribe se lee. Si yo soy la obra del directivo, evidentemente, lo que yo hubiese hecho antes de la obra del directivo con la tarde, es lo que. Muy bien, perfecto. Y segundo, he preguntado pues porque, ya lo he dicho, o sea, porque si el estudio de viabilidad, la declaración de estudio, dice que Gaspe no es el buen sitio, pues pero ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Es que, si lo estoy preguntando. Ah, no, no, vale, pero es que en la prensa manifiesta que sí. Si yo me leo la prensa y tengo mis reservas, pues ¿cuál es la solución? Yo se lo agradezco mucho porque también ha sido claro. Yo soy el primero que siento. Pero es que me da la impresión de que no. Tenía más noticias que yo. No, no si yo pregunto, si pregunto por el gas es porque me interesa. Si pregunto por el gas me interesa sí. Y me interesa tus cosas. Ah, sí. Ahora voy a eso. Ahora voy a eso. Además, es una pregunta que se quedó en el último pleno. Por además, pensaba contestársela. Luego, si preguntas, creo que se me ha ido el papel de la mano. Incluso lo preguntó y yo dije: pues me informaré. De momento no han presentado ningún expediente de apertura ni de licencia de actividad. Me consta porque me han manifestado hoy que la semana que viene quieren tener una reunión con nosotros para empezar a marcar para hablar con nosotros sobre este tema. Y espero que sea la semana que viene hablar con los concejales para hacer esa reunión. El contrato está firmado. Está firmado con un alquiler. Y lo que se quedó en la mesa es que ellos necesitaban meter maquinaria porque lo necesitaban puntualmente, aunque no ponían nada en marcha, hasta que no tuvieran las licencias. Y al ayuntamiento les pareció bien. Así fue. Les pareció bien. Y la alquiler empezará a cobrarse en el momento en que empiecen a hacer función en la nave. Eso es lo que se acordó. ¿De acuerdo? ¿Más luego sus preguntas? Gracias, señora alcaldesa. Después de un año y dos meses de solicitar una relación, este concejal, el día 19, es decir, ayer, se le entregó un informe de intervención en el que se me dice que no se me puede dar, amparándose en la ley de protección de datos de los ciudadanos. Me parece muy bien. Pero después de un año y dos meses, que me digan que no se me puede dar una relación, bueno, pues bien, pues si me pueden dar la relación personal, se pueden dar la relación poniendo MSP, RTJ, o sea, con iniciales, siempre en la mente, y usted respeta la dirección de datos. Porque que yo sepa, cuando alguna persona hace un impago con la Seguridad Social o con Hacienda, se pone en nuestra denuncia del ayuntamiento como moroso. Se pone SMG, por ejemplo. Eso es lo que estamos pidiendo. O sea, no queremos atentar contra la protección de datos de nadie. Luego también pone un informe que el acceso a datos de naturaleza tributaria por parte del concejal que lo solicita no está contemplado.
podrán ser tratados por los órganos de la corporación los que tienen competencias en dicha materia. Y yo digo, ¿qué órganos municipales ostentan las competencias en dicha materia? Claro, no me están pidiendo ninguna barbaridad. Si no me quieren dar los nombres y apellidos, me parece muy bien, pero está, lo que he dicho, iniciales, punto, iniciales. Y si no, lo que pedimos muy claro, que llevamos ya mucho tiempo pidiéndolo, ya sabemos que del 93 al 2000 fueron de cerca de 2 millones de euros. ¿Cuánto es del 2000 al 2009? Que son 9 años. ¿Cuánto? ¿Cuántos impagados tenemos? ¿La tú quieres dar eso? Ya que me han dado, agradezco el informe, después de un año y dos meses, que me han ido pidiendo que no me lo pueden dar. Yo entiendo que la diferencia municipal es extensiva. Dicho eso, sigo diciendo lo mismo. Ya me comentaron en una comisión que no sea tan pesado porque tengo la residencia, lo dijo con sacar una lista. Pero bueno, debo ser pesado y quiero seguir siendo pesado. ¿Cuánto se ha gastado en este ayuntamiento en esa residencia? ¿Cuánto ya hemos gastado los gasolinos? ¿Cuántos euros? ¿O cuántas pesetas? Dígame pesetas con euros, me da igual. Se ha gastado 4 millones de euros, 5 millones. ¿O no sabemos cuánto se ha gastado? Ya está, díganmelo. Llevo mucho tiempo pidiendo lo mismo. Me parece que es que contestar la verdad es contestar, oiga, no lo sé, o se ha gastado 5 millones de euros, ya está, o aproximadamente tanto, y me dejan callado ya, porque me canso, le he pedido todos los perros lo mismo, claro, me canso. O sea, primera pregunta, ¿cuáles son los órganos de competencia para que se dé la lista de impagados? Segunda, por lo menos en verdad, solamente estoy pidiendo las cantidades y las iniciales, quiero saber los nombres, ni el DNI, ni dónde vivo. Quiero saber la relación de impagados. Solamente quiero eso. Y si no, por lo menos la cantidad. Las cantidades siempre son más. Sí, pues quiero la relación. ¿Me la pueden dar? La clara la de. No, sí, ahora ustedes sí, pero yo estoy diciendo cuáles son los órganos de competencia municipal. Me gustaría saberlo porque, vamos, la de que un concejal que asiste a un pleno, el pleno creo que es el órgano máximo del ayuntamiento. No sé por qué se priva a un concejal que no es para hacerla pública. No es para decir fuera desde tanto. Quiero la relación, simple y llanamente. No pido más que eso. Son documentos técnicos. Documentos técnicos. ¿Ya terminado de hacer las preguntas? Sí, bueno, sí, me dejo algo más. Su derecho de hacer las preguntas que quieran, la tiene cuarta. Bueno, por eso, las dos que he hecho, me contestan. Vamos a ver. El informe que ha hecho la señora interventora. Lo ha hecho libremente, creo que se lo hemos solicitado desde la alcaldía y desde la concejal de Hacienda, y lo ha hecho sin ningún tipo de presión, libremente, con lo que ella considera que puede entregar o no puede entregar. Y nadie la ha coaccionado para hacerlo así, en absoluto, nadie. Yo he dicho que lo no, 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 pero yo quiero aclarar lo que no aclarar. No aclaré lo que no he dicho yo. Bueno, pero yo quiero aclarar. No, pues yo no he, no he dicho que la está coaccionada. No, no, no. Usted dice lo que quiere decir y yo digo lo que quiero decir. No, y en vez de cómo usted tiene una pega cuando dice cosas que tampoco me gustan. Pues no, 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 perdón, yo no he dicho que usted hasta coaccionado por nada. Solamente estoy haciendo una afirmación, no estoy diciendo que usted lo haya dicho. No sé si lo ha entendido. Lo estoy diciendo. Entendido, lo ha dicho claramente. Hombre, pues no. Estoy diciendo que libremente, como usted ha venido hablando libremente, ella ha hecho un informe que considera que esto es así. Y eso es lo que usted dice, nada más. ¿Le gustará el informe o no le gustará el informe? No, no, no. Por el fondo, usted tiene su derecho a mirar si este informe le parece que lo puede aclarar de otra manera, pero ella ha plasmado aquí lo que ha considerado con su derecho. Si ella quiere aclarar algo más, que lo aclare. Oiga, cuando usted ha hablado, yo le respeto mucho la palabra. Sí, 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 le pido el mismo respeto que tengo yo con usted. Le pido disculpas a la alcaldesa. ¿Dónde? Perdón. Ya vale. Yo no creo que ninguna cosa sobre eso. Que yo no le he puesto en su boca, pero ahí estamos. Usted no me ha escuchado. Si la siguiente no la quiere aclararlo, si no, yo no tengo ningún inconveniente y me dejo hasta. Lo que le decía antes, las cantidades entregadas con la liquidación, que tiene toda la información sí, sí. Que tiene que tener. En la segunda pregunta, el tema de la residencia, es verdad que le dijo el portavoz, perdón, el importante de urbanismo, que no está cansado, se lo dijo. Que si estoy cansado, y ahora también recuerdo, me dijo, te contestaré, así, pues tiene la palabra. Yo de esto soy nuevo, es decir, llevo dos años, es que ya
la tocó gestionar, le digo que usted ha tenido acceso a los mismos datos que yo tengo acceso, que es a ninguno. Para que lo tenga claro. ¿Sí? Y le dije, puedes preguntar todas las veces que quieras en el pleno, pero hay lo que hay, y no hay más. Y no hay más, porque los servicios están en otros negocios y se los he pedido. Obviamente, aquí hay los plenos, aquí hay que buscar todos los plenos del año 90, de 20 años de democracia. Que no estaba informatizado. No, claro, de 90, de papeles. Entonces, claro, esa labor no se puede hacer porque estamos haciendo otra labor y no hay problema. No porque no queramos, que se lo hemos pedido. ¿Tiene interés que tiene usted saber cuánto ha costado la necesidad? Lo tenemos los demás. ¿Pero cuánto? Pues mire, a voleo. En este periodo hemos gastado 600, 500, 1.000, 200 y 400 en números redondos de la última fase. De conclusión, 1.600.000. Primera fase. Si echamos hacia atrás, los eche de.
los caminos municipales, te diré que ya hemos tomado medidas en las cuales nos hemos dirigido de parte del Ayuntamiento, se han hecho unos escritos a la dirección de la empresa italiana que tiene su sede en Maella, en la central de Maella, y igual que se han hecho, se han reclamado también los daños y perjuicios que se han originado allí por los trabajos que han originado, que han hecho en Valdepilas y Valdelú, que destrozaron los caminos este invierno. Y estamos en espera de su contestación. Adif ha contestado ya, ha dicho que lo va a reparar. Cuando se hizo el paso a nivel de Valdelpino, también lo originaron el camino Paliavero y repararon los baches que les mandamos a hacer. Y es de costumbre que cuando vienen ese tipo de empresas foráneas, o sea, empresas que pueden perjudicar a los caminos municipales, pues rápidamente, y más cuando vemos que hay un perjuicio que de verdad lo están realizando. Rápidamente nosotros nos ponemos en contacto para que la reparación de los caminos lo recuperen como estaban en su origen. O sea que igual con nadie, que con la empresa italiana de la LAS, y ya se han hecho las gestiones para que aquí solo lo reparen. ¿Tiene algo sus preguntas? No, sin demás, hubo preguntas de la corporación y antes de levantar el pleno, siendo un pleno ordinario, damos la opción al público posibilidad de hacer luego sus preguntas. Tiene la palabra. Bueno, yo desde el APA del compromiso agradecer a la corporación que ha apoyado la moción del bilingüismo y que, por favor, que no se quede solo aquí en una moción y en una declaración de intenciones, sino que apoyemos todos desde el APA, desde la dirección, desde la Secretaría de Cultura y desde la Alcaldía, a ver si conseguimos tener un centro en Caspe que dé una alternativa nueva y otras y más opciones de educación de las que tenemos hoy en día. Muchas gracias por sus gracias. Ay, con respecto a la residencia, quiero decir que los nacidos, con respecto a la residencia, quiero decir que los nacidos en el 2001 van a ser privilegiados, porque estrenaron la guardería y seguramente estrenarán la residencia.